Amigos, en este nuevo vídeo os voy a enseñar a hacer unos nuggets en la freidora de aire. Vamos con los ingredientes de la receta. Estos son los ingredientes de la receta: una bolsa de noodles de pollo congelado, aceite en spray y salsa barbacoa. Vamos con la elaboración de la receta. Bueno, empezamos precalentando nuestra freidora. Le damos aquí encender, le damos al botón este pregea 205 grados 5 minutos. Le damos al play y que precaliente la freidora. Cuando acabe de precalentar, volvemos con el vídeo. Bueno, amigos, seguimos con la receta. Después de precalentar la freidora a 205 grados 5 minutos, pita cuando acabe ese tiempo. Entonces sacamos el cestillo y sin descongelar los noodles los metemos aquí. Los pulverizamos con un poquito de aceite en spray y volvemos para programar la freidora. Ahora volvemos. Bueno, ya volvemos. Ahora programamos la freidora. La encendemos, sale 180 grados 15 minutos. Vamos a variar la temperatura y el tiempo. ¿Cómo se hace? Dándole a este botón de tiempo y tal. Lo subimos a 200 grados. Ahí, y le bajamos el tiempo a unos 10 minutos. Le damos al play y a funcionar. Venga, volvemos en un ratito. Amigos, seguimos. Ya ha estado. Ya le hemos puesto 200 grados 10 minutos. En esta, cuando acaba, hay que darle la vuelta. En otros modelos de Cosori que tengan la doble resistencia, no haría falta. Yo le voy a dar la vuelta a los Nugel con unas pincitas de estas de silicona para intentar no rayar el teflón. Muy suave para que no se rompan. Y ahora pues le pondré otros 10 minutos a la misma temperatura. Le damos la vuelta a este último. Lo volvemos a meter en la freidora de aire, 200 grados, 10 minutos. Y ya volvemos para la despedida. Venga, hasta ahorita. Amigos, ya hemos terminado de hacer los nuggets en freidora de aire. Si os ha gustado, darle like, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que YouTube notifique cuando subo un nuevo vídeo. Sin nada más que decir, me despido hasta el siguiente vídeo. Al final del vídeo os dejo la lista de ingredientes que he utilizado en esta receta y la foto final de cómo ha quedado el plato. Chao, hasta el siguiente vídeo.